Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a hacer algo que me gusta muchísimo para las mesas dulces. Es una especie de tarta falsa, bueno, yo le digo así. Es una estructura que vamos a decorar y va a ser de corcho blanco o de anime, que es este material que venden en tiendas de manualidades, que es muy esponjosito y se pincha fácilmente, se corta. Son esas bolitas de anime o de corcho, no sé cómo se llama en otros países, pero es bastante accesible, lo hay en todos sitios. Y con ello pues podemos hacer diferentes estructuras que nos permita luego pinchar dulces. Yo les digo tarta falsa. Y yo en esta oportunidad voy a hacer una tarta falsa en forma de escalera. En otras oportunidades en el canal he hecho esta misma tarta falsa, pero en forma de tarta redonda, con varios pisos. También he hecho en una bola de anime o de corcho y poniéndolo en una maceta. Todos esos vídeos lo encontrarán en el canal. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una escalera. He cogido varias láminas de corcho y las he apilado de manera que me hagan una escalera. No tiene por qué ser perfecta, es una escalera pues con un pequeño tope en la parte de atrás, y las voy a pegar con silicón caliente. Como yo quiero decorarla y que quede muy bonita, que no quiero que quede el corcho blanco decorarla o taparla con un papel seda así muy fino, no, yo quiero que quede especial, que aparte de eso yo pueda guardarla y me sirva para varias mesas dulces. Y la manera en que queda mucho más bonita y que luego es bastante fácil y accesible de forrarla es con cartulina ondulada, que es esta cartulina corrugada, ondulada, no sé en otros países cómo se llamará. Y lo que haremos es hacer pues una silueta de la escalera y pegarla y así forrar toda la escalera. Yo voy a escoger unos colores neutros para que así me sirva pues para otras mesas. A mí me encantan estas tartas falsas porque luego las colocas en el medio de la mesa y hace muy bonito, muy vistoso, lleno de chuches, de colorines. Los chuches son, aquí en España se le llama los chuches a los dulces, son como las gomitas, gominolas, nubes, son una especie de dulce con azúcar y se usa muchísimo para las mesas dulces, está muy de moda. Esto es más que todo americano, pero bueno, se ha traspolado a todas las culturas y a todos los países porque la verdad que las mesas dulces son preciosas. Y voy a cortar y doblar para que el filo de esta escalera me quede perfectamente prolijo. Y yo luego, al colocar una cartulina corrugada en el frente, todo lo que sean las esquinas quede perfectamente forrado y no se vea ninguna imperfección. Entonces por eso yo he dejado una especie de 1,5 cm a 2 centímetros de más para luego hacer este pequeño doblez. Voy a hacerlo del lado derecho y del lado izquierdo, de ambos lados, para que toda la parte lateral de la escalera me quede perfectamente cubierta. Los sobrantes lo corto y así queda, queda muy muy bonito y queda muy prolijo porque no se ven los bordes como añadidos. Y hago lo mismo del otro lado, uniendo en la parte trasera. Voy a usar estos colores muy neutros, el beige y el blanco. La parte de a los lados en color beige y la parte delantera con una lámina de cartulina corrugada blanca. Y es muy fácil, si yo corto la cartulina corrugada con el corrugado de manera horizontal para que así me sea mucho más fácil doblarla. Y voy pegando pues cada escalón para que quede perfectamente adherido. Y como yo he hecho este doblez, pues el borde me queda muy bonito y muy prolijo. Luego le puedo añadir una cinta para darle un toque pues mucho más profesional.
y ya la parte de adelante la cubro con el trozo de cartulina sobrante. La parte de abajo no hace falta forrarla. Una cinta de un color neutro para que me combine, pues bien sea niña o niño, porque luego esto yo lo puedo reutilizar. Y así nos queda pues esta estructura, que luego es muy fácil de pinchar con palillos de los de brochetas, las brochetas de barbacoa, de las parrillas, las brochetas que venden en tiendas de cocina, también los venden en bazares chinos. Son una especie de palito de madera que tiene una punta muy afilada en uno de sus extremos. Y con eso yo voy a pinchar los chuches en toda pues la escalera, que son estos de aquí. Estos palitos no pueden faltar para nuestros proyectos de mesas dulces, porque nos sirven no solo para pinchar dulces, sino que, como ven, para sujetar cartelitos, para poner este tipo de dibujos, que se pongan en pie y que queden perfectamente, que no se doblen hacia atrás. Y lo he puesto una pajita decorada para que quede mucho más bonito. Y les voy a mostrar cómo se pincha aquí en este corcho. Para demostrárselo, lo voy a hacer con, voy a hacer unas pequeñas brochetas, pero con cartelitos. Y voy a hacer la palabra pues de el niño que va a ser el bautizo. En este caso, como siempre les digo, esto es de Pocoyó, porque es un bautizo de un niño chico, pero ustedes pueden, con la misma idea, simplemente cambiar los colores y el motivo y tienen una perfecta mesa para cualquier otro, una comunión, una boda, un cumpleaños. Simplemente aquí lo que hacen es bajar los printables de una página de internet que en el primer vídeo de esta temporada de Mesas Dulces les muestro cómo bajar todos los printables de manera gratuita, y de esa manera ya simplemente imprimir el motivo que quieran. Si es una comunión, en vez de colocar el Pocoyó, pues colocan un angelito, un pajarito o el motivo que quieran, de acuerdo a la temática que deseen. Y como ven, son muy fáciles de pinchar, es un palito de madera y luego escribo pues la palabra o el nombre. Este mismo principio va con los chuches, las gominolas, las gomitas o una galleta, una Oreo. Pues simplemente pinchar en el palito y pincho pues en toda la escalera, y así me queda una tarta falsa preciosa. Ya verán la foto como queda en el medio de la mesa, que se ve muy muy bonita. Ahí la ven. Yo he pinchado brochetitas a todo lo largo y en el medio simplemente he puesto pues nubes y chuches y gominolas, así muy con muchos colores, porque así es la temática de esta mesa. Espero que les esté gustando, que estén adaptando todas las ideas que les estoy dando a su temática, que es lo importante, y les mando un beso muy 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 grande. Adiós.